Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie del Speedrun, esa serie donde yo juego contra otros jugadores y os doy los consejos o os comento cuáles son los errores típicos que se dan en ese nivel para que así podáis mejorar conmigo. Así que vamos para allá. Vamos a ver qué sale en esta partida, que vamos con las piezas negras. Voy a jugar C5, por cambiar un poco. La verdad no estoy nada acostumbrado, pero bueno, la idea de C5 es intentar precisamente que este peón se vaya al centro. Y fijaos que ahora está intentando sujetarlo. No suele ser lo normal. Lo normal es que las blancas asuman que voy a recuperar el peón por aquí. Pero bueno, también es otra alternativa, ¿no? El querer sujetarlo. Supongo que con C3, A3 jugará. Y ahora, bueno, pues por concepto voy a jugar A5. La idea es intentar atacar esa base de los peones. Y no sé si con negras valdrá. No sé si va a valer, pero recuerdo que con blancas hay un pequeño truco cuando intentas quedarte con ese peón, que consiste en un momento dado llevar la dama por aquí, aprovechando que esa diagonal está débil. Por lo tanto, me vienen ideas de ese estilo, ¿no? Dama F6, parece que tiene C3 fácil, ¿no? Porque tendría peón por y ya no puedes comer, ¿no? Pero si tendría alfil C3, me tocaría dama y tendría que quitarme, lo cual no me hace ya tanta gracia. Peón por, la verdad es que me gusta bastante. Es verdad que sigue manteniendo ese peón de más, pero bueno, fijaos la estructura de peones que se le ha quedado. No creo que esto sea lo mejor del mundo. Tengo un dama C7 para ahora presionar este peón. Entonces, fijaos que estamos en la jugada 5 y ya tengo la sensación de que no estoy nada mal en esta posición, de que debo de tener cierta ventaja, porque esa estructura de peones que tiene, con dos peones doblados, este aislado, mi columna ya semiabierta para poder atacar con la torre, esto ya me parece que debe de estar mal. De hecho, voy a jugar dama C7, voy a ponerle problemitas ya a este peón, de que se lo quiero recuperar. Y al final acabo pasando por lo que debería haber pasado al principio, que es, te recupero el peón, pero es que encima ahora con muchísimos problemas para la posición blanca. O sea, yo ya tengo, pues eso, esta columna semiabierta, esa estructura de peones que se van a quedar dos peones aislados. Por tanto, muy contento de este inicio de partida. Esto nos pasa muchas veces. Intentamos, ganamos algo de material, intentamos quedárnoslo a toda costa y no valoramos otras opciones. Fijaos que el rival aquí ha ganado el peón y ya intenta sujetarlo. Y quizás es posible sujetarlo, no digo que no, pero no de esta manera, ¿no? Bueno, ha jugado dama de 4, defendiendo el peoncito. Y bueno, de momento lo está salvando, aunque ya tengo caballo C6, que vuelve a resultar bastante molesta. Te atacó dama, te atacó al alfil. Y claro, la jugada que tenga que elegir va a tener que ser defendiendo ese alfil. Va a ser defendiendo ese alfil. Dama G4, aquí puedo ganar otro tiempo, ¿no? Fijaos que podría comer, sí, pero tú me comes, recupero el peón, pero no es una mala jugada. Pero cuando hayas encontrado una buena jugada, busca otra mejor. Yo aquí no tengo un caballo F6, no vuelvo a tocar la dama, no tienes ninguna amenaza que me molesta y sigues teniendo que quedarte en esta, bueno, en esta fila para defender tu alfil. Fijaos cómo el blanco, aunque sea un 1647, está rompiendo con los principios básicos de la apertura. Ha ganado un peón y en vez de devolverlo y desarrollar las piezas y empezar a jugar con ellas, ha intentado primero sujetarlo, ahora ha activado la dama, que me está haciendo ganar muchísimos tiempos. Ya he desarrollado yo mis dos caballos. Este alfil, aunque no lo he sacado, realmente es como si ya lo estuviera sacando porque está jugando. Y ahora se me ocurren dos ideas. La fácil es caballo por, dama por y alfil por. Te gano otro tiempo más sobre la dama y me voy a enrocar y tengo que tener una posición sanísima. Estoy ganado. Bueno, ganado. Estoy muy bien. Otra opción, si me quiero complicar un poco más, se me está ocurriendo hasta torre A5. Te busco clavar, pero creo que tras C3 no te quedas tan mal. Entonces, creo que voy a acabar haciendo caballo por. Caballo por y un alfil por, desarrollo, te toco la dama, diagonal negra débil, torre activa, alfil activo, caballo que ya está desarrollado, me puedo enrocar. Una posición fantástica, ¿no? Para empezar esta partida. Vale, jaques, capturas, amenazas. Amenaza, dama E5, te ataco torre. Parece molesta o como mínimo peligrosa. Amenaza, jaque, tienes T3 de momento. Pero fijaos que esta diagonal aquí está sufriendo. Claro, si juego esta, es verdad que tienes C3. Y luego me vas a ganar un tiempecito sobre la dama, que no me pone muy feliz. Dama 5 creo que es una mejor opción. Y ahora, pues tranquilamente podría enrocarme. Podría ver si juego un D5
Podría ver si juego B6 y saco el alfil por aquí. Tengo unas cuantas opciones. También tengo... esta me gusta bastante. Dama B6. Dama B6 me gusta bastante. Ejerzo cierta presión aquí, que nunca está de más. Pero sobre todo estoy amenazando un torre por... lo cual me pone muy feliz. Claro, pero si juego esta tienes caballo D2, ¿no? Y te quedas bien. Voy a enrocar y luego seguiremos. La idea era dama F6 y en algún momento puedo jugar torre por, y a torre por tengo dama por caballo, jaque y me como la torre. Aprovechando que esta torre está ahí un poquito sobrecargada, ¿no? Y que, bueno, el rey está encerrado y está sufriendo. Por tanto, bueno, termino mi desarrollo. No tengo que estar mal en esta posición, para nada. Es verdad que quizá aquí debería haber buscado jugadas un poco más dinámicas, aprovechando esa falta de desarrollo de las piezas negras. Y os digo más, con esa falta de desarrollo que tienen aquí, piezas blancas, no sería raro pensar en un sacrificio. Cuando vamos tan acelerados en el desarrollo, y él tan lento, fijaos que le queda 1, 2 y 3 tiempos para poder enrocar, se puede llegar a valorar esas ideas. Creo que voy a jugar con la idea esta que había dicho. O incluso B6 para alfil A6. Y no te dejo enrocar. Voy a jugar eso. ¿Por qué digo que no te dejo enrocar? Hombre, entiendo que a lo mejor saca el alfil por G2. Y quizá, visto lo visto, tiene hasta más sentido. Pero claro, a esta tengo alfil A6. Y si me cambias, yo como de dama y no te voy a dejar nunca enrocar. Con lo cual, tu rey sigue en el centro y debería ser peligroso. Debería ser peligroso para las piezas blancas. No te dejo enrocar. Es verdad que sí que puede que haya resuelto un poquito sus problemas de desarrollo. Pero bueno, la idea es que no se enroque y romper el centro ahora lo más rápido que pueda. Incluso B4 B5. Quizá en vez de B6 debería haber jugado B5 directa. Pero no hubiese valido, ¿no? No hubiese valido. El problema no solo es que no se pueda enrocar, sino que encima esta casilla está muy débil. Y en un momento dado puedo llegar a introducirme por ahí con la dama. Si me ayudase una pieza más sería fantástico. Vale, caballo ahí ya me quita justo esa posibilidad que acabo de comentar. Pero parece que no le importa mucho el no desarrollarse. ¿Cuál es exactamente la idea? ¿Caballo G4 para cambiarme o cuál es la idea? Voy a jugar esta. Voy a jugar dama B5. Que amenaza bastantes cosas. Amenaza la de torre por que hemos comentado antes. Te estoy apuntando por rayos X al caballo. Defiendo en un momento dado en D7, por si acaso tengo que quitar mi caballo. Y mantengo, la idea de que no te enroques, ¿no? Entonces me da la sensación de que esta jugada, este de dama B5, está buscando muchas cosas. Tengo una entrada a dama B2, también muy molesta. Dama B2 parece que gana la torre, ¿no? De hecho, en el acto, ¿cómo la defenderías? Con lo cual, fijaos que al final con jugadas, primero de desarrollo, hemos conseguido un buen desarrollo. Seguimos con un par de jugadas lógicas de no te dejo enrocar, sigo desarrollando mis piezas. Al final, buscando temas tácticos, los acabo encontrando, sea por un sacrificio o sea porque hay tantas casillas débiles en la posición. Esta estaba débil, esta está débil, que es por donde voy a intentar entrar. También otro tema táctico. Al final, si las piezas os ayudan si están bien colocadas, claro. Peón ahí, peón A4. Vale, tengo esta y me llevo ya a la torre. ¿Qué pasa, dama B2? ¿Qué hace? No tiene mucho por hacer, ¿no? No hay mucho por hacer. Enrocarte y perder la torre. Y quitar el caballo a ver si me dejo la dama. Pero en cuanto quites el caballo salgo por C3. Y es verdad que ahora voy a jugar un poquito más rápido para no perder por tiempo, pero ya tengo una torre de más. Jugada 17. Entonces, chicos, acordados. Ahora haremos un resumen de lo que es la partida, pero en este caso ha sido un mal desarrollo por parte de las piezas blancas. Han ganado un peón, le han intentado sujetar sacando la dama, han dado 7 tiempos con la dama. Luego vas falto de desarrollo, intenta enrocarte lo antes posible, porque si no lo haces te acaban sucediendo desgracias como acaba de pasar. No te dejo enrocar y al final algún tema táctico acaba por cerrar la partida. Vale, caballo ahí, me amenaza el alfil... la dama creo que puede salir siempre. No, incluso para qué, ¿no? Si tengo dama por, te ofrezco el cambio de damas. Este está protegido, entonces voy a comer. Simplifico la posición y soy una persona muy feliz. Vale, vamos a una nueva partida. Y no sé qué jugar esta vez.
creo que voy a irme a mi repertorio del fantástico mundo de Alfil F4, más conocido como Sistema Londres. Creo que me voy a ir por esos caminos. Me suele gustar en estas partidas de explicación irme por otros caminos, probar cosas diferentes, pero bueno, de vez en cuando no está mal. Vale, aquí es verdad que yo cambio un poco, chicos. Os voy a explicar lo que juego yo. A este C5, claro, mucha gente ya está preparada contra el Londres, pero no está preparada contra este caballo C3, que es el ataque Yoava, sistema Yoava, como queráis llamarle. Y antes de meternos en el lío, que por cierto, eso que ya he hecho es un error, voy a ponerlo por aquí, esto ya es un error. Ay, ahí no, ahí. Eso es un error. Quiero decir que en posiciones de peón-dama, este caballo, si lo sacamos, antes hay que mover el peón de C, ya sea para atacar o para reforzar el centro, como lo ha hecho el negro, C5 y C. En el ataque Yoava justo no. Después de haber explicado esto, ¿por qué esta jugada que parecía que es mala por lo que acabo de explicar y esta que parece buena tiene un problema? Bueno, porque este alfil apunta aquí, yo juego caballo B5 soportado por mi alfil y ahora no hay manera de defender el punto C7. Bueno, sí, hay una manera, que es entrando material con este E5 regalándome un peón. Por tanto, fijaos, por eso también lo juego mucho este sistema Yoava, porque es muy truquero. Estamos en la jugada 5 y ya tengo una ventaja enorme. Aquí hay varias opciones, las dos son buenas, comer de peón o de alfil. Yo aquí suelo comer de alfil, prácticamente porque renuevo la amenaza y es una línea como más concreta. Le obligo a venirse por este camino y como le he jugado un millón de veces esta línea, pues siempre entro en posiciones que me conozco. Claro, aquí se ha ido a D7, pero en caso de que se hubiese venido a, por ejemplo, E4, por ejemplo, caballo aquí, existe dama por D5, brutal, porque dices, te has dejado la dama, pero existe caballo C7 jaque, otra vez aprovechamos la casilla débil y luego recuperas la dama. Como ha jugado caballo D7, bueno, puedo jugar dama por D5 directa porque, o sea, igualmente, porque, bueno, no lo defiende, ¿no? Es más, siempre, siempre en esa línea acabas comiéndote este segundo peón. Por tanto, dos peoncitos de más y alfil E7 en tablero. ¿Cuál es la idea? Quieren rocar corto y intentar molestarme. Yo no quiero que lo hagan, por tanto tengo dos jugadas que me gustan. Jugada 1 que me gusta es E6. E6 me gusta, porque claro, si en rocas me llevo pieza. Otra opción sería caballo aquí, pero cambias cambio y creo que me juegas dama B6, me obligas a cambiar. Bueno, y la otra opción, ¿cuál es? Creo que no hay más opciones, porque alfil C4 en rocas. Claro, si juego esta tienes caballo F6, pero como y cambio, con lo cual soy feliz. Y caballo B6 lo mismo, entonces esta parece la mejor jugada. Fijaos cómo he estado buscando varias candidatas, ¿no? Tenía ese caballo por aquí. Por cierto, dama jaque nunca sirve porque el alfil defiende. Entonces he buscado ese caballo por ahí, he buscado esta. Claro, ahora la cosa está en que yo como aquí y ya no te dejo enrocar. No puedes mover el alfil porque está clavado. Y esto empieza a ser fantasía. Porque ahora, claro, ahora alfil C4, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que iba a decir justo antes de jugar este A6? A6 me amenaza el caballo. Ok, yo si quiero, incluso tengo caballo aquí. De hecho, caballo ahí no gana la partida. Sí, y alfil C4 también gana la partida. Creo que ganan todas. Pero caballo D6, jaque, no se puede mover. Rey F8 y dama mate. Fijaos qué instructiva ha sido esta partida, 11 jugadas, bueno, 12 con el mate, que va a ser, y se acaba la partida en 12 jugadas aprovechando un truco en la apertura, este pequeño truco en la apertura que hemos podido aprovechar, y luego aquí hemos hecho un pequeño cálculo para terminar de rematar la partida.